¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé. Empate clásico en el campeón del siglo, Nacional y Peñarol. Peñarol y Nacional empataron 1-1. Se daba un hecho particular, por primera vez en la historia, porque es un estadio reciente, Peñarol local en su cancha con su gente ante Nacional. Lo primero que debemos decir, y lo dijimos en su momento en otra red social, es que queda demostrado que se puede jugar en los estadios de los grandes, que si hay un buen operativo, una buena organización y también, por supuesto, voluntad por parte de los directivos, se puede jugar. Y pasó, hubo un partido fuera del Centenario, en este caso en la casa de Peñarol, como seguramente va a ser en la casa de Nacional. Queda demostrado que se puede jugar los clásicos en los estadios de los equipos grandes, si hay voluntad y si hay trabajo. Después se hablaba de la presión que podía tener Peñarol para no perder en su estadio el primer clásico del año. Peñarol venía con el primer clásico en el estadio de Peñarol. Peñarol venía de perder la clasificación, insólitamente con 10 puntos, cuando hay equipos que han clasificado en la Libertadores con 9 unidades. Y eso era un golpe psicológico duro para Peñarol. Fue un partido pobre en lo futbolístico. No hubo triangulaciones, no hubo paredes, muy poco. Y además se da la polémica en el final del primer tiempo, porque debió el árbitro amonestar en el entrevero a Canovio, porque tomó la decisión de amonestar a Amaral. Es decir, si había amarilla era para los dos. Ya tenía, debió ser expulsado. Correctamente expulsado Bergesio, pero Nacional en ese primer tiempo, que en realidad no hubo fútbol, más allá del gol del equipo tricolor primero y del empate de Peñarol después. Son esas jugadas y poco más. Dos goles en contra. Eso también demostraba cómo era el juego, que no había, que era un partido duro y luchado. Se va ese primer tiempo y en el segundo tiempo Nacional tiene que afrontar todo el complemento con un hombre de menos. Y ahí, claro, si uno va al final del partido, dice, bueno, si Nacional jugó durante 45 minutos con 10 y Peñarol no supo cómo ganarle, hay un mérito del equipo tricolor y ahí puede ser el resultado positivo para Nacional si se ve de ese punto de vista. Jugamos el primer clásico con un hombre de menos durante 45 y nos vamos del campeón del siglo sin perder. Y Peñarol puede decir, jugamos poco, tuvimos en el segundo tiempo, Peñarol tuvo las más claras, Mejía fue figura en ese segundo tiempo, pero bueno, jugamos con un hombre de más y no le pudimos ganar a Nacional, sin embargo seguimos siendo punteros de la apertura. Hay algo que pasa en el fútbol uruguayo, que pasa con la selección, que pasa con los clubes, que es que insólitamente los equipos uruguayos, los clubes uruguayos, cuando quedan con un hombre de más, no saben qué hacer. Muchachos, 11 es más que 10. Si jugás con 11, tenés más espacio. Nunca, es más, las remontadas históricas que hay de ganar con un hombre de menos, con dos hombres de menos, lo que sea, es porque el que tiene 11 no sabe qué hacer. Eso es insólito y pasa en Uruguay. Tenés más espacios, tenés más terreno, tenés cómo elaborar mejores jugadas, tenés un hombre libre. Pero claro, no hubo 2-1 en el partido. También es una realidad, no hubo un 2-1 en el partido. Es difícil encontrar en el fútbol uruguayo una pared. Pasa poco. En el clásico no pasó. Entonces, hay algo. No puede ser que no se pueda, que un equipo no pueda vencer a otro teniendo hombres de más en el campo. Le ha pasado a Nacional, le ha pasado a la selección. Dicho esto, también algunos pueden decir que Peñarol termina empatando y es negocio porque saca una diferencia de 5. Y quedan pocos partidos por jugar. O sea, Peñarol tiene todo para ser campeón. De hecho, ya lo dijimos, creo que Peñarol, incluso hasta perdiendo el clásico, iba a ganar el torneo de apertura. El apertura, después hay que ver qué pasa en el resto del año. Y después, jugadores puntuales. Mejía fue clave en el segundo tiempo. Fue el más importante porque sacó 2 o 3 pelotas en el complemento. Cuando Peñarol se le vino, sin demasiadas ideas, pero que tuvo el tiro libre de Lema, el remate de Stoyanov. A propósito de Stoyanov, intentó, pero poco, del Lolo. Pero fue todavía peor lo de Cebolla Rodríguez. Otro partido bajísimo de Cristian Rodríguez. Contra Flamengo y contra Nacional. Dos partidos claves del año, por lo menos de esta parte del año. No rindió, no jugó prácticamente. Tuvo un cabezazo, la que dio en el palo, y nada más. Se lo notó, hasta yo diría, no sé si cansado, pero sí era un Cebolla frío. Generalmente eso ya en los clásicos es más temperamental, más caliente. Se notó hasta frío. Muy mal partido. Gastón Rodríguez, hoy por hoy no se explica cómo
sigue ingresando en Peñarol. Es un 9 que hace poco goles, que no genera goles, y los 9 están para marcar goles. No se entiende. No se entiende cómo todavía le siguen dando oportunidades a Gastón Rodríguez. No justifica hoy por hoy estar ingresando al primer equipo de Peñarol. Después, Gargano, mejor que contra Flamengo, pero lejos del jugador que conocemos. Yo creo que Lema es el que se rescata en Peñarol, que bancó todo en el fondo. Y en Nacional, además de Mejía, la entrega de Rafa García, Neves en la mitad de la cancha con buen trato de pelota. Corujo bancó todo, pero erra un gol increíble, insólito. Un cabezazo, le erra la pelota prácticamente Corujo, que hizo un gol pero en contra en el partido. En resumen, en síntesis, mal partido de los dos. Peñarol con la obligación de ganar en el campeón del siglo. No apareció una vez más su estrella, su figura. No es la primera vez, contra Flamengo pasó lo mismo. Bajo el Cebolla Rodríguez en este partido. Y es cuando el equipo lo necesita, contra Flamengo y contra Nacional. No apareció Cristian Rodríguez. Poco fútbol. Amaral en Nacional es un jugador que, como tiene la pelota, es muy interesante, le pega muy bien. Tuvo destellos en el partido, pero debe jugar 90 minutos. Debe jugar 90 minutos. Esto es fútbol profesional. Y todos los partidos, o ingresa o sale. Es difícil. Más en un clásico. Por la pegada, por lo que juega, pero claro, se ve que no le da todavía el físico para jugar 90 minutos. Tiene que jugar 90 minutos. Es así. Después, a ver, dicen que Gutiérrez mandó cambios ofensivos. Sebastián Fernández entró a marcar, entró a dar una mano de la mitad de la cancha hacia atrás. Nacional prácticamente no atacó, tuvo esa de Corujo y más nada, ese cabezazo de Corujo y más nada. Con 10 jugadores, mérito de Nacional, pero a ver, no es tampoco que Sebastián Fernández entró para jugar arriba, entró para colaborar en la marca. No sé qué tan ofensivos fueron, pero es cierto, no entró Angeleri. Sabor a poco, porque el hincha de Peñarol se va con la bronca de no haber podido ganar con 11 y Nacional con 10, de no haber podido ganar el primer clásico en el campeón del siglo. Y el hincha de Nacional puede decir, bueno, no perdí en el campeón del siglo, jugué con 10, pero soy consciente de que Peñarol va a ser campeón de la apertura. Y más allá de lo que pase en la segunda parte del año, Peñarol va a estar tranquilo. La tranquilidad la va a tener Peñarol y tiene la mitad del tricampeonato ganado. Y eso sí es presión para Nacional. Por eso digo, algún hincha Nacional puede decir, bueno, no perdí en el campeón del siglo, pero se aleja Peñarol en la tabla acumulada también, que es el objetivo además, me imagino. Y Peñarol, si gana la apertura como lo va a ganar, se queda con la mitad del tricampeonato. Y eso, por eso digo que el negocio termina siendo, el empate termina siendo para Peñarol. Por eso no es tanto la alegría, me imagino. Y si es la alegría, no la entiendo. Del hincha de Nacional. En definitiva, eso. Poco fútbol, mucha entrega. Viene expulsado Bergesio. Debió ser expulsado, en realidad, segunda amarilla para Canovio. Ostojic en eso bajó puntos, está claro. Y termina 1-1. Son más lindos para comentar los clásicos. Tiene más emoción comentar un clásico cuando hay un ganador. No cuando hay un empate. En este caso 1-1, pero me acuerdo de clásicos 0-0, peor todavía, o de otros clásicos con empate, porque el hincha de Nacional quiere ganar y el hincha de Peñarol quiere ganar. Como siempre, pueden debatir, pueden comentar. Yo creo que no hay tantas polémicas para debatir. Quizás alguno puede estar en desacuerdo con lo de Canovio. Creo que en realidad debió ser amonestado, pero puede ser la única situación. Después no hay mucho como para opinar. Y lo del Cebolla, por ejemplo, creo que todo el mundo tiene la opinión de que rindió poco y de que de repente Mejía fue la figura en el segundo tiempo del partido. Por ahí viene, creo, lo más importante para los comentarios, pero ustedes tienen todo para poder también opinar distinto, como siempre, con mucho respeto. Nos pueden dejar su like, se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.